Me acompañe en mi jardín. Hoy me toca trabajar mis plantas aromáticas. Yo lo hago de esta manera. Yo lo que hago es podarlas quitándole la punta para que no se me vaya hasta arriba y así me adornen muy bonito. Acá si ven, tengo que cortarle todas las ramas que están haciéndole daño a las otras plantas porque tengo otras plantas más alrededor y a mí me gusta mantener el jardín así bonito, así precioso. Así es que de esta manera es como yo mantengo mis plantas aromáticas, que son muy hermosas, son muy lindas y a mí me gusta cuidarlas de esta manera. Y yo les invito a toda mi gente preciosa que de esta forma cuiden sus plantas aromáticas, porque las plantas aromáticas son beneficio para nuestro jardín. Así es que le damos el mayor cuidado, el mayor mantenimiento. Acá le quito todas las hojas amarillas, dejo limpiecita para que siempre mi jardín luzca así maravilloso. Las hojas amarillas no es porque están dañadas, sino que simplemente yo se las quito para que siga luciendo hermoso el jardín, muy maravilloso, y así cada vez que regamos el jardín se reluzca así muy lindo. Estas plantas aromáticas nos traen lo que son las abejas, las mariposas y los colibríes, que siempre vienen a dar un sueltazo ahí a recoger mielita. Esto es lo que yo hago felizmente en mi jardín desde que yo me levanto. Así es que yo la dejo reluciente, es cuando estamos preparando a las plantas para que nos luzcan, ¿verdad? Hermoso, y el jardín siga reluciendo. Son de temporada, pero a mí me florean todo el tiempo porque yo las cuido siempre, las riego, les echo un poquito de abono. Acá lo conozco yo como la flor de muerto, conocida comúnmente como la cempasúchil, pero como esta florea todo el tiempo, esta es la cempasúchil criolla, yo lo cuido porque esta no deja de florecer. Esta sigue todo el tiempo, depende si lo podamos, si yo lo podo, lo limpio, la mantengo bonita, le coloco agua y que no se mantenga seca la tierra, y esta nos florea todo el tiempo, así es que me adorna muy bonito mi jardín. Me encanta cada tipo de flor que yo tengo acá en mi jardín. La aroma es bastante, bastante llamativa, bastante deliciosa, así es que a cuidarla, cempasúchil. Acá lo trabajamos de esta manera. Le damos lugar a que le penetre el aire a las otras plantas que tenemos por detrás, porque tenemos otras flores atrás. Entonces acá le damos espacio, le damos lugar para que las otras plantas también me floreen. Y a mí me encanta darle tiempo a mis plantas, porque de estas plantas yo me beneficio. Para que estas plantas se mantengan floreciendo todo el tiempo, le coloco lo que es una cucharada de canela en polvo y le coloco dos cucharadas de la borra del café, porque a la par tiene otras plantas más que adornan. Ahora dejo esta y vamos a mi siguiente planta. Lavanda. Esta es la manera como yo la cuido, porque es una planta muy delicada que si la movemos no la podemos mover tanto porque es bastante delicada. Las raíces son muy fáciles de que se sequen. Entonces lo que yo hago acá es quitarle todas las partes que ya están secas. Le quito lo que son las flores secas.
de esta forma. Para los que muchos han preguntado cómo se cuida la lavanda, yo la cuido de esta manera. Son plantas aromáticas que con ella podemos preparar un centro de mesa para aromatizar mi mesa. Yo siempre la coloco. Acá las que yo estoy cortando son las semillas secas. Y acá la reproducimos, la colocamos por debajo. Siempre me gusta cuidar mis plantas de esta manera para que luzcan hermosas, para que luzcan bellas. Me da una aromatización muy, muy deliciosa. Sus hojas secas o verdes me ayudan a mí bastante, bastante en el jardín, porque estas no solo nos aromatizan el jardín, sino que también la mesa, también la cocina. Así es que yo la cuido de esta manera. Mi cuidado que yo tengo con ella es que si la tengo acá en sol directo, la tengo en un macetero, no la muevo de acá. Solo le coloco agua dos veces a la semana y se mantiene preciosa, se mantiene reluciente acá. Se puede ver porque yo le corté las hojas, las flores. Ahora ya se ve limpiecita, se ve muy bonita. ¿Cómo hago yo para saber qué ramas voy a cortar? Son las ramas secas, las ramas que ya no tienen flor por encima. Acá estas son las que yo corto, y así como estas, las jovencitas que van creciendo ahorita, estas ya van para sazón, y de aquí mismo vamos sacando las semillas, vamos sacando lo que son los adornos que nos dan, hasta dejar limpiecita, y así se conserva con mucho cuidado, con mucho cariño. No la encharquemos, coloquémosle agua dos veces a la semana, porque esto es lo que yo hago siempre en mi jardín. Esta es la mata madre que me ha dado otras matas más. De acá es donde sacamos semillas. Yo la reproduzco en ramas. Es un poquito costosa, pero sí, tiene que tener paciencia uno para que enraíce. Cuido yo la albahaca. Esta albahaca la tengo yo en semisombra, y acá mire cómo luce preciosa. Esto es una recomendación para que usted pueda cuidar la albahaca de esta manera, porque yo que tengo varios tipos de albahaca, tengo la morada y tengo la blanca. Aquí tengo la blanca también directamente al sol, que lo que hago con esta hermosura es cortarle acá para reproducir. Corto de esta manera y así es como seguimos reproduciendo, pero esta está directamente al sol, entonces es diferente. Si se dan cuenta, la hoja es más pequeñita y sazona mucho más rápido de esta forma. Venimos acá lo que es la ruda. Pues la ruda también necesita atención, porque yo si cuando cuido mis plantas aromáticas voy a lo que es la ruda, voy a lo que es el romero, le quito las hojas amarillas. Estas no necesita tanto que se diga el cuidado con un abono, ni tampoco insecticida ni fungicida, porque la ruda es muy fácil de cuidarla. Si la podamos, le cortamos la punta para reproducción, sigue luciendo hermosa, ella sigue luciendo linda. Así es como yo la cuido siempre, porque como yo les cuento mi vida diaria que yo hago en el jardín, es ver mis flores. Primero me interesan mis flores y después ya me voy a un cafecito, pero ya más tranquila, porque ya revisé qué le pasó de noche a mi planta. De repente le cayó algún gusano, de repente alguna planta, algún gatito me botó algo, y yo vengo a ver cómo amanecieron mis plantas. Así es que les doy cariño, les doy amor primero, ya después, de último,
dejo yo mi cafecito, me voy a sentar tranquilita, pensando en qué otra planta voy a trabajar. Siempre, siempre yo le pongo atención a lo que son las diferentes. La ruda normalmente necesita agua, necesita su tratamiento, necesita que la limpiemos y necesita nada más colocarle agua. Yo le coloco agua 2 veces a la semana, no demasiada agua para que no se me acostumbre a gastar demasiada agua. Y ella con 2 veces que yo le coloco agua a la semana ya se mantiene bonita, pero siempre le vivo quitando estas hojas para que se mire preciosa. Miren ustedes cómo se ve mi planta, hermosa, linda, chulada para mí. Dale, yo estoy grabando. No hablo, ¿va? No, en esta parte del video le voy a quitar el audio. La reproducción de la ruda es muy fácil. Le cortamos de acá lo que es la rama, vástago, y reproducimos, porque de la mata madre es donde yo he sacado estas, y miren cómo están chuladas. Así es como yo cuido estas hermosuras, y así es como se los recomiendo que usted también pueda cuidar estas linduras. Acá, estos son los retoños, miren cómo van ya, ya bien lograditos. Acá este ya está grandecito, ya le vamos a cortar la vara más larga y sacar otro esqueje más. Yo con el romero no tengo tanto trabajo que hacer, porque el romero no me da muchos cuidados, nada más le coloco agua. Si voy a podar, pues le corto las puntas de encima y las pongo a reproducir también, porque por esto, este motivo es que yo tengo varias matas de romero que aromatizan también. Me encanta tener mucho romero en mi jardín porque me es muy especial para la cocina. Yo lo utilizo bastante para sazonar un pollito, una carnita. Acá yo tengo, en cualquier instante vengo al jardín, corto una o dos ramas y voy corriendo a la cocina a hacer mi plato delicioso que yo voy a preparar. Ahora vamos a los otros romeros, van a ver, les voy a mostrar cómo están mis romeros. Es un secreto, les voy a contar. Pues este es mi secreto de tener varias matas de romero en el jardín, porque como les digo, además de que es medicinal, es también bastante efectivo. Como les cuento, mi secreto mayor es utilizarlo en la cocina, o me preparo un tecito y lo aprovecho deliciosamente. Así es que esta es una mata niña que yo la tengo bien cuidada y está bien verdecita, y siempre estoy al pendiente de que no se me quiebre, de que los gatitos no me lo dañen, porque si los gatitos me lo dañan, ya terminé con lo que es el romero, ¿verdad? Entonces a mí me encanta tenerlo, y yo siempre, siempre, como les digo, a mí principalmente que me encanta cuidar siempre de mi jardín. Miren, aquí está la otra mata, esta es otra mata madre que de acá hemos sacado para acá, y aquí hay otras matas más. Entonces es muy fácil de cuidarlo, muy fácil de poderla reproducir. Y recuérdelo siempre, si usted quiere hacer lo mismo que yo hago en mi jardín, podo acá, voy a sembrar y lo coloco en sombra para que luego ya venga a seguir creciendo. Cuando ya está bonita la planta, lo voy a pasar a un macetero acá, lo coloco entre todas mis plantas para que adorne así hermoso mi jardín. Y así es como yo me mantengo todos los días trabajando mi jardín desde mañanita, como les acabo de contar. Ya estoy aquí centrada en mi jardín, y cuando no lo puedo hacer en las mañanas, entonces vengo por la tardecita, ya cuando ya ha caído el sol, ya vengo a trabajar porque ya está más tranquilo. Al mediodía no tanto se puede trabajar porque hay demasiado calor y quema mucho, ¿va? Entonces yo trabajo mis plantas así. Así es como yo los he trabajado, los he cuidado. Y un esfuerzo que yo hago por una planta para mí es muy maravilloso, porque soy feliz y tengo todas estas plantas aromáticas en mi jardín. Y ahora aquí tengo mis dos bellezas que se reprodujeron desde chiquitas, desde un vaso. Ya le voy a buscar su lugar especial para cómo colocarlas para que se mantenga preciosa. Siempre, siempre necesitan un espacio, necesitan un lugar muy perfecto, muy maravilloso, para que ellas sigan reproduciendo, sigan creciendo así hermosa. Miren cómo luce mi planta. Miren qué belleza ustedes, lindura de planta. Y acá, mi gente, les he contado cómo mantengo mi jardín yo de alegre. Miren, estas hermosuras son las que a mí me dan fuerza, salud y vida. Así es que las disfruto, los disfruto, y también ellas disfrutan conmigo.
Pero como le cuento, yo le busco cada espacio, cada lugar a mis plantas para que ellas luzcan así como yo las quiero lucir, hermosas. Y cuando necesito de una ramita de ellas, vengo al jardín, las corto y disfruto de la belleza que ellos me dan. Así es que de esta manera es como yo le he compartido este maravilloso trabajo que yo hago siempre en mi jardín. Acá podemos lucirlo, muy maravilloso, muy hermoso, gente. Disfrútelo. Si usted tiene plantas aromáticas también en su jardín, disfrútelo, mi gente. Aproveche porque las plantas aromáticas, somos felices si tenemos plantas aromáticas. Yo principalmente soy feliz con mis plantas. Así es que les dejo este consejo muy maravilloso. Si usted lo puede hacer, pues hágalo. Hasta pronto, mi gente.